Aldrich, Saint of the Deep. Farron's Undead Legion, the Abyss Watchers. Yon the Giant. Así como el final del ciclo de la llama y de la edad del fuego, todo llega a un final. Dark Souls 3 es el final de una saga legendaria. Una trilogía que cerró con broche de oro una era, a la par que dio paso a nuevas historias en nuevos mundos. Fue un juego que tomó cosas de todas las obras anteriores, desde Demon's Souls hasta Bloodborne y todo lo que hubo por el medio, convirtiéndolo en el Souls definitivo, al menos hasta ese momento. No porque sea el mejor, que de hecho para mí no lo es, sino porque con este juego sentí que habían tomado todo lo aprendido por el camino, que en los juegos anteriores fueron experimentando con diferentes ideas y mecánicas y que luego, con Dark Souls 3, tomaron lo mejor de cada uno para darnos un cierre magnífico para esta trilogía legendaria. En Dark Souls 3 vivimos el último ciclo de la llama, antes de dar paso a la era de la oscuridad. La primera llama ya está muy debilitada. En Dark Souls 1, si nos inmolábamos en ella, esta se extendía como un poderoso fuego, pero acá la llama se extiende muy lentamente, tanto así que el protagonista se sienta para esperar pacientemente a ser consumido. Ya desde el primer juego se nos dejaba claro que todo era en vano, pues la era oscura llegaría tarde o temprano, que solo la estábamos retrasando. Se suponía que inevitablemente llegaría ese momento, y acá estamos en ese momento. Todo el juego tiene un cierto sentimiento de derrotismo. En Dark Souls 1 y 2, en el refugio nos acompañaba una melodía melancólica, cierta pero relajante, pero en este santuario de enlace del fuego la música resulta más deprimente. Todo en Dark Souls 3 se siente más decadente y en las últimas. Es triste pasar por zonas que recorríamos en juegos anteriores y verlas en un estado tan deplorable, algunas siendo incluso casi irreconocibles. Siempre recordaré cuando llegas a Anor'Londo, que más allá de la ruina en la que se halla la antaño imponente capital, me resultó extremadamente triste ir a buscar al herrero y verlo muerto y tirado en el piso. Es un momento melancólico y bastante desalentador. Todo el juego está bañado por esa melancolía y pesimismo. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends. With the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. En el juego encarnamos a un latente, uno de tantos seres que se inmoló en la primera llama, pero que al no tener un alma lo suficientemente poderosa, su sacrificio fue en vano. Esto no afecta únicamente a la narrativa, sino que a las mecánicas. En juegos anteriores usábamos humanidades o efigies humanas para salir del estado hueco. Acá no hay un estado hueco como tal, pero sí un estado ascua. En él tu personaje ganará un 30% más de vida, similar a como pasaba al entrar en el estado corpóreo en Demon's Souls. Y es que Dark Souls 3 toma y recupera muchas cosas de juegos anteriores, armas, referencias, mecánicas, trajo de vuelta la barra de maná y con ella agregó los movimientos especiales para las armas cuerpo a cuerpo. Por eso digo que se siente como el Dark Souls definitivo, porque toma influencia de todos sus predecesores y donde más se nota esto es en el combate. El
gameplay fue enormemente agilizado en esta entrega si lo comparamos con los dos primeros Dark Souls, estando en un híbrido, un intermedio entre el combate más pausado de estos y el ágil combate de Bloodborne. En Dark Souls 1, combates como el de Wynn o el de Artorias te obligaba a readaptarte porque ese juego se pensó más para jugar usando el escudo. Obvio que se podía jugar sin él, pero los jefes eran más lentos, más metódicos y de esperar pacientemente tu turno para golpear. En Dark Souls 3 no es que tengas que mandarte a lo loco sin pensar, de hecho si haces eso seguramente acabes muriendo, pero todo es más ágil, el juego te invita a usar más el esquive que el escudo, tanto por el movimiento de tu personaje, mucho más agilizado que el de antes, como por los jefes que son, en líneas generales, más agresivos, de hacer combos más largos. Los combates contra jefes se sienten como una danza, casi como si estuviesen coreografiados gracias a las animaciones de los bosses que son visualmente brutales. Obvio que ayuda el haber salido una generación de consolas después, pero me es imposible no ver esto. Sentir que esto ya no me parece la gran cosa, al menos visualmente hablando. Pero no va solo en lo estético, Dark Souls 3 tiene un montón de jefes que puede que no sean tan difíciles, sobre todo cuando ya te conoces sus patrones de movimientos, pero sin embargo la puesta en escena, los combos de los jefes y lo agresivos que son los vuelven súper divertidos y memorables. El ejemplo que siempre me gusta poner son los vigilantes del abismo, no es que sea muy difícil, como mucho te puede complicar cuando son más de uno, pero esa aura que tiene con la música y las campanas que se escuchan de fondo, cuando entras en la segunda fase y todos los vigilantes se unen en uno solo, ahora con su espadón en llamas, y cómo se mueve, lo siento como una mezcla entre Artorias en sus movimientos y en los saltos que pega y Lady María en cómo deja una estela de fuego tras sus golpes. Puede que no sea tan difícil, pero es absolutamente memorable y épico. El juego también sabe meter variedad en algunos jefes tipo puzzle como Weaver, en el que en vez de luchar contra él de manera convencional tenemos que ir subiendo por varias plataformas evitando su fuego hasta poder caerle en la cabeza, donde tiene su punto débil. Es verdad que resulta algo decepcionante el matarlo de un solo golpe, al ser el único jefe dragón que hay en el juego base, pero agradezco este tipo de variedad, así como con Yorm, donde la clave es usar el Soberano de las Tormentas, un espadón que se halla en la misma arena de combate, hasta matarlo. Y si sigues toda la quest de Sigward, este te ayudará en el combate para hacer que su antiguo amigo pueda descansar en paz. También hay otros que se salen de lo convencional, como los diáconos de lo profundo. Debo ser de los pocos a los que este jefe les parece espectacular. De nuevo, como combate no es la gran cosa, pero es más la puesta en escena, esa cámara escondida en lo más recóndito de la catedral, con las velas y la tumba de Aldrich en el medio. Es casi hasta tenebroso, la música con el órgano y los coros que le dan una aura eclesiástica, muy acorde con el enorme grupo de diáconos al que nos enfrentamos. Cuando te tienes que meter entre todo el grupo para golpear al archidiácono, protegido y rodeado por todo su séquito, te puedes sentir bastante atosigado, por más que, repito, no sea un combate complicado. Pero por supuesto que hay jefes difíciles en este juego, y como quiero hablar de los DLCs en detalle más adelante, primero voy a hablar del jefe más difícil del juego base. Explorando la cima del archidragón te acabarás topando con esta palanca y una nota puesta por los desarrolladores pidiéndote que no la toques. Tú, naturalmente, piensas... ¡No toques nada! ¡Voy a tocar lo que me dé la gana! Ahí tendrás acceso al jefe Rey de la Tormenta. Aunque con esta entrada imponga bastante, la verdad es que tampoco es la gran cosa. Tiene mucho daño, pero sus ataques, una vez te los aprendes, son muy fáciles de esquivar y tampoco tiene mucha vida. El verdadero desafío viene con la segunda fase. Te presento al rey sin nombre, primogénito de Gwyn y el jefe más difícil de Dark Souls 3. Destacar el apartado artístico está de más, la niebla que cubre el escenario, los movimientos del jefe con esos combos interminables y el delay de muchos de sus golpes, algunos impresionantes como cuando se eleva, se queda unos segundos en el aire y se te tira encima con su lanza. Es un jefe que te atosiga, que no te deja tranquilo ni un segundo y de esos que te deja una satisfacción enorme al derrotarlo. En el
juego comenzamos en el cementerio de cenizas. En el suelo están los típicos mensajes que nos indican los controles y nos dejan un enemigo para probar dichos movimientos, como ya pasaba en Dark Souls 1 y Dark Souls 2. Podemos tomar un camino alterno donde un mensaje nos dice que nos vayamos. Si decides ignorar este mensaje, más adelante te encontrarás con este lagarto de cristal que obviamente está por encima de tus capacidades y de tu nivel, ya que acabas de comenzar. Recordándonos una vez más que no podremos con todo lo que se nos ponga enfrente y que muchas veces será mejor ir por otro lado y en todo caso volver más adelante, cuando estés mejor preparado. Y esto es una lección importantísima. A lo largo del juego te vas a topar con muchos enemigos que son mucho más fuertes que tú y que realmente es preferible evitarlos, o con situaciones que de entrada parecen imposibles, pero que si te fijas en el escenario y buscas otro camino, puedes pasar con mucha facilidad. Si seguimos avanzando, llegaremos a un punto elevado donde podremos ver a un lado la arena de combate donde estará esperándote el primer jefe y al otro el santuario que te espera una vez lo derrotes. Esto es algo muy común en este juego, el llegar a una zona y tener un pantallazo general de la misma, no solo impresionando con el arte de según qué lugares, sino que presentándote todos los sitios por los que te vas a mover y que vas a explorar. Cuando entras en la arena vemos una estatua que, como no reacciona a nuestra presencia, podemos llegar a pensar que es inofensiva, pero mirando detenidamente podemos ver una especie de pus que emana de su espalda y que no deja de moverse, no solo anticipándote del peligro que conlleva retirar la espada de su vientre, sino que también de su segunda fase. Aquí nos dan otra lección importante: presta atención al entorno. Muchos peligros son visibles si prestamos atención, si miramos con cuidado, permitiéndonos anticiparnos a ellos. Y la última cosa que nos enseña, o para la que más bien nos prepara, es que en este juego los bosses tienen varias fases. En Dark Souls 1 y 2 esto no era algo tan común, y salvo contadas excepciones, la mayoría de jefes eran iguales de principio a fin, o al menos no tenían cambios tan drásticos. Acá prácticamente todos los bosses tienen dos o incluso tres fases completamente diferenciadas, con incluso una barra de vida independiente para cada una de ellas. Y esos cambios de fases son sustanciales, te obligan a readaptarte porque algunos incluso cambian por completo el combate. Una vez lo derrotas, tienes acceso al santuario de enlace de fuego. Este funciona como Mashula en Dark Souls 2, subes de nivel allí, los comerciantes y el herrero están ahí y muchos personajes pasarán por él una vez hables con ellos. Pero a diferencia de Mashula, este santuario no se siente como un hogar, ni siquiera como un refugio. Es deprimente, entre la música, su cielo nublado y esa tonalidad gris, resulta un lugar algo depresivo. Encaja con el tono de la obra y está lleno de secretos, pero no lo siento como un hogar o un lugar en el que pueda estar en paz como Mashula o el santuario de Dark Souls 1. Y creo que esa era la idea, que recuerdes, incluso estando en tu hogar, que estás viviendo el fin de los tiempos de la luz. Una vez colocamos la espada espiral en la hoguera, podemos teletransportarnos a la primer zona del juego, el gran muro Lothric. Algo que me llamó la atención es lo vertical que es, te permite ver todo desde lo alto y planificar por dónde vas a ir, porque esa es otra, está lleno de varios caminos, de varias formas de llegar a un mismo lugar, y todos son alternativas válidas, que sumado a los muchos atajos que vas desbloqueando conforme avanzas, vuelve a la exploración muy satisfactoria y hace que el mapa se sienta mucho mejor interconectado, que todo se sienta coherente. No llega al nivel de Lordran en Dark Souls 1, pero sorprende la coherencia con que conecta todo. Por ejemplo, en la Catedral de lo Profundo nos encontramos la tumba de Aldrich vacía y solo hallamos una muñeca que nos permite ingresar a Irisil. Si luego hablamos con Anri en el santuario, ella nos dirá que también fue a la catedral y que una muñeca le dijo que Aldrich regresó a su hogar, a Irisil, la misma muñeca que nosotros hallamos y que nos permite entrar a esa ciudad. Y una vez allí, llegar hasta Anor Londo y al Devorador de Dioses. En el Torreón de Farron, los Vigilantes del Abismo están ahí porque tras ellos se halla la entrada a las catacumbas de Karthus, donde reside un cáliz que contiene fuerzas del abismo. Como la misión de los Vigilantes es contener dicho abismo, estos se establecieron en la entrada para evitar su expansión, pero la presencia del mismo empezó a afectarlos, hasta dejarlos en el estado que los encontramos a la hora de enfrentarlos, sufriendo un destino similar al mismo Artorias, del cual se inspiraron para crear la Legión de Farron. Y es así todo el juego, todo tiene coherencia y nada se siente fuera de lugar, opuesto porque sí, cada enemigo, su ubicación y cómo conectan las zonas entre sí tiene un porqué, tanto así que tras devorar a Bord y asomarte por el barranco puedes ver muchas de las zonas que recorrerás en el juego. Cuando llegas al asentamiento de los no muertos puedes ver a la distancia una torre desde la cual un gigante parece estar disparando flechas. Si sigues avanzando bastante más adelante encontrarás un sendero lleno de cadáveres empalados por flechas gigantes y...
Pero va más allá, puede llegar a la torre y hablar con el gigante para hacer las paces. No solo ayudándote en el sendero que viste antes, permitiéndote agarrar el objeto clave que hay allí, sino que también lo hará en las afueras de la Catedral de lo Profundo. Una vez derrotas a los tres señores de la ceniza, obtendrás de Emma la jofaina de votos, y tras derrotar a un jefe, tendrás acceso al castillo Lothric. Estamos hablando de que desde la zona inicial accedes a prácticamente la última zona de la historia principal. Es más, puedes matar a Emma al principio del juego y acceder a esta zona ya desde el inicio. Obvio que tendrás que matar a uno de los últimos jefes con un nivel muy bajo y que lo que te espera está muy por encima de tu nivel para esta altura, pero ahí tienes la opción. Y el castillo Lothric tiene un diseño de niveles exquisito, lleno de caminos alternos, secretos, extensa y enrevesada. Además de tener a varios de mis jefes favoritos del juego, como la armadura del asesino de dragones. La primera vez que vi este jefe pensé que sería otra copia más de Ornstein, pero la verdad es que no se parece nada. En lugar de una lanza, usa un escudo y un hacha enorme. Sus golpes tienen un rango enorme y te puede sacar volando, incluso tirándote de la arena de combate. Muchos de sus ataques tienen delay o el jefe se pone en guardia unos segundos antes de atacarte. Ni hablar de lo imponente que es con su presentación y su aspecto atemoriza y te impone respeto. Este técnicamente es antes de entrar al castillo, pero quería mencionarlo. La bailarina del Valle Boreal me encanta. Es escalofriante. Desde su aspecto casi fantasmal, su movimiento lento, el sonido de sus pisadas y el eco que retumba en esa oscura habitación, además de la tétrica música que le pusieron. Ya en lo más alto del castillo nos encontramos al último de los señores de las cenizas. Lothric y Lorian eran dos hermanos destinados el primero ya desde antes de nacer a enlazar la primera llama y volverse un señor de las cenizas. Lorian, queriendo compartir el dolor con su hermano, terminó enlazando sus almas, estando unidos por toda la eternidad. Es por esa razón que en la segunda fase Lothric revive a su hermano y se unen en la batalla como un mismo ser, o dos seres cuyas almas están unidas. Un detalle más sutil que puede pasar más desapercibido es que ahí el propio cuerpo del príncipe arderá. De la misma forma que el latente cuando consume un ascua, el fuego que arde en su interior se materializa en su cuerpo en las chispas que lo cubren de pies a cabeza. Esto mismo ocurre con los otros señores de las cenizas. Al entrar en segunda fase, el fuego se hace presente en sus cuerpos y sus armas, como un fuego que vuelve a renacer de entre sus cenizas. Así como la primera llama, estos señores vuelven a reavivarse una última vez para darlo todo. Todo el juego gira en torno a esta idea de las cenizas medio encendidas de las cuales brota una última llama. Y por supuesto que esto también se hace presente en el final del juego, en el enfrentamiento final. Pero antes de llegar ahí, quiero hablar ahora sí de los DLCs, porque además de ser un contenido excelente, entre ellos se cuenta la historia de un personaje bastante interesante. Ah, thank you. Day of Ash never fail. Just a moment then. En la capilla de la Catedral de lo Profundo nos topamos con un misterioso caballero, un caballero esclavo de nombre Gael. Este nos extiende el trozo de una pintura, la cual, en referencia a lo que ya ocurría en el primer Dark Souls, nos lleva a la zona del primer DLC, el mundo pintado de Ariandel. Lo primero que nos encontramos es un mensaje que nos dice que no nos adentremos hasta superar el castillo Lothric y que solo los fuertes sobreviven, cosa que comprobaremos rápidamente. Otra cosa que notaremos es que Gael también está dentro de la pintura, incluso podemos invocarlo para que nos ayude contra el jefe final. Cabe destacar lo brutal que es este combate. La hermana Fride y el padre Ariandel fue el primer jefe en incorporar tres fases completamente diferenciadas. La primera recordando a Priscilla del primer Dark Souls, la segunda siendo un jefe doble, con Fride usando su voz congelada y Ariandel persiguiéndote con su vasija llena de lava. Pero lo mejor está cuando piensas que ya los has derrotado y entonces... Fride se levanta una última vez para convertirse en una especie de Lady María de hielo y magia negra. Esta tercera fase me encanta, el escenario bañado con esa mezcla de hielo y fuego parece salido irónicamente de una pintura. Los movimientos de Fride se sienten como una danza mortífera que, luego de venir bastante golpeado por las dos fases anteriores, te pone bastante tenso al no querer repetir todo desde el inicio. Pero volviendo a Gael, ¿qué se supone que busca por acá? Resulta que luego de matar
contratar a Friedel, la pintora en el ático de la capilla dice que busca un nuevo pigmento para su pintura. Gael, quien sirve a la pintora, fue a la ciudad anillada en busca de dicho pigmento, dando inicio al segundo DLC. Nada más llegar, una anciana nos contará de cómo el fin de la Edad del Fuego provoca que todas las tierras y todos los tiempos se fusionen en uno, en este decadente paisaje. Que todos los esfuerzos han sido en vano porque, en definitiva, estamos viviendo el final de los tiempos, el comienzo de la era oscura, de la era del hombre. Si seguimos avanzando, acabaremos llegando a la ciudad anillada. Esta resultó ser una especie de prisión, o más bien una jaula creada por Wynn para contener aquello que más temía. Resulta que el pigmento que Gael vino a buscar se trata de nada menos que la sangre del alma oscura, aquella otorgada al furtivo pigmeo devenido en Manus, el padre del abismo, de la cual surgieron los humanos. Al final del DLC llegaremos a un desierto de cenizas donde yacen en los escombros de lo que alguna vez fueron imponentes ciudades y castillos, ahora reducidos a meras ruinas, carentes de la gloria que los caracterizó alguna vez. En ese desierto de cenizas encontraremos a Gael, quien ha absorbido el alma oscura en su interior, pero ese poder es tan inconmensurablemente grande que su cuerpo es incapaz de contenerlo. Su torso se ensancha y su vientre se abre. Consumido por ese poder, su mente se colapsa y da comienzo el último combate de toda la saga. En la primera fase ataca como una bestia enfurecida, ataca casi como un animal que le han dado un arma. Cuando le bajamos un tercio de la vida, su arma y su cuerpo se impregnan en oscuridad. Sus movimientos son menos alocados, pero porque ahora está luchando como el caballero en su máximo esplendor, pero usando el poder del alma oscura. No obstante, el verdadero combate comenzará cuando llegue a su último tercio de vida. La magia negra no parará de emanar de su capa, sus combos se vuelven más acrobáticos, prácticamente todos sus golpes llevan un cierto delay y relámpagos cubren el escenario en una caótica tormenta. El combate es espectacular, pero por un cierto lado también resulta algo triste. Gael te ayudó durante ambos DLCs, es lo más parecido a un compañero que has tenido en esta aventura y aquí están, dos nadies peleando en medio de la nada, sin ningún motivo aparente y sin que nadie lo vea ni nadie que lo recuerde. Pero aún así, ambos lo dan todo. Supongo que ahí está la esencia de esta saga, que a pesar de que parezca que nada valga la pena, nunca hay que darse por vencido. Devolver las cenizas de los señores a sus respectivos tronos, somos llevados al horno de la primera llama. Una vez ahí, lo primero que vemos nada más salir es la marca oscura en el cielo. Aquella que originó la maldición de los no muertos y de toda la historia de la saga estuvo durante todo el juego ahí en el cielo, como remarcando su dominio sobre este mundo. Y por supuesto, estará siempre de fondo durante el encuentro final. Una arena repleta de armas clavadas en el suelo, pertenecientes a todos aquellos que pasaron y se inmolaron en la llama, y justo en el medio, el ser que los lleva en su interior. El alma de cenizas me parece un jefe perfecto para cerrar la historia. Este es una fusión de todos los anteriores señores de las cenizas, por eso va cambiando constantemente de estilo de combate, usando una espada, magia, una lanza, porque son todos aquellos que llegaron hasta allí y se sacrificaron, incluidos el no muerto elegido y el portador de la maldición, tus personajes de los dos juegos anteriores. Y por supuesto, en su segunda fase encarna por última vez al primer señor de las cenizas y el jefe final de Dark Souls 1, el señor Wynn. Esto es un homenaje a la saga, sus fans y todos los jugadores que pasaron por estos juegos, que ahora están aquí, en el final de todo, luchando una última vez por superarse, por imponerse ante el desafío. Porque Dark Souls, toda la trilogía de Dark Souls, es especial, y de la misma forma que acaba este juego rindiendo tributo al camino recorrido, quería cerrar este video como un tributo para la saga, porque Dark Souls es una saga que me ha enseñado mucho, creo que a todos nos ha enseñado mucho. Me ha enseñado a perseverar, a
nunca rendirme, que eso que de entrada me parecía imposible, al final era capaz de lograrlo. Me enseñó a aprender de mis errores para no volver a cometerlos. Me enseñó a pedir ayuda cuando algo me superaba, porque aunque estés en la más profunda oscuridad, puede haber alguien ahí para darte una mano. Y que, a pesar de estar en lo más bajo, se puede llegar hasta lo más alto, a cosas que incluso creía imposibles. Me ha hecho conocer paisajes que nunca podré borrar de mi memoria. Me ha hecho conocer personajes cuyas historias me conmueven, más allá del propio juego. Me ha llevado a conocer creadores de contenido increíbles, a conocer obras que me apasionan como Berserk. Me ha hecho entender que, aún en la más profunda oscuridad, siempre puede haber una pequeña llama a la cual aferrarse y salir adelante. En Dark Souls 1, el tema de Wynn evocaba tristeza. Era un momento tanto épico como trágico, pero el juego potenciaba esto último con la música. Acá hicieron énfasis en ambas emociones, en la epicidad de estar ante el final de la saga Dark Souls, pero a la vez recupera el tema de Wynn en la segunda fase para darte a entender que lo estás enfrentando nuevamente, pero también recuperando ese sentimiento melancólico del fin de una era, del final de todo, el final de la Edad del Fuego, el final del juego y el final de esta trilogía que amo, llamada Dark Souls.